Paco. Bueno, el Guamadown Hill se compone de dos curvas. Tiene una izquierda cerrada que la brea tiene bastante porosidad, que no es muy fácil de coger, tiene que tratar de saber coger la línea para poder salir de allá bien. Y tiene otra derecha abajo que es un poco más llevadera, pero va rápido. Expectativas ahora mismo, pasé mi primer hit con Yomar Guzmán. Fue una carrera bastante, pues como que negociamos mucho en el transcurso, como que nos miramos mucho y como que nos comunicamos todo el tiempo y fue cómoda. Fue cómoda y pues espero que los próximos hits sean así de cómodos y confiables. Como ven, muchos corredores, mucha pompeadera. Nunca habíamos participado en esta cuesta, es la primera vez. Ahí quedan todavía algunos corredores internacionales, Canadá, y pues, como ven, va a estar divertido y bien difícil porque ninguno sabemos la ruta de la carretera, pero a eso vinimos. Estoy aquí participando ahora mismo en el Guamá, que está muy, muy bueno, es verdad, un ambiente bien bueno, es bien técnico, hay que tener todo el tiempo paciencia en las curvas con los boys, porque si tú te vas bien en cara a frente, te caes para las pacas. Estoy súper contento que esté todo el mundo aquí hoy metido participando en este evento, con eso que llovió y todo, pero gracias a Dios se secó toda la calle, está todo el mundo por ahí matando, bajando bien bombeado, bien duro, y en verdad que estoy bien alegre, el deporte sigue subiendo y espero que todos los alcaldes y todo el mundo apoye más el deporte. Me gustaría que algún día ahí pusieran una pista o algo, donde uno pueda ir a practicar seguro para poder ir a representar el mundo entero, porque aquí hay muchos corredores que tienen mucho talento aquí. Y nada, aquí contento que se siga repitiendo y que siga haciendo más eventos. Boom! Vamos a ver quién va a ser el primer campeón del primer Guamá. El Guamá que diga. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡The champion in the best! Brutal. Demasiado. Eso estuvo espeluznante. El año que viene otra vez aquí. Obligado. Felicidades. Gracias. Estoy muerto. ¿Cómo estuvo esas curvas? Bien difícil, ni sabía que iba a ganar. En posición tercera, chocando entre corredores.
hasta que me coloqué en primer lugar saliendo de la curva más difícil y logré llegar primero. Bueno, otra vez el año que viene aquí a competir. Eso es así. Felicidades. Gracias. Un nuevo día, Cocomo y Sector 9. Tercero, estuvo buena la competencia, arranqué como quinto. Poco a poco estaba alcanzándolo. Yomar y yo íbamos negociando. Alcanzamos a Clifford, la segunda ya se me despegaron. Yomar pudo pasarle. En Oaxaca saliste primero y tu hermano estuvo cerca. Ahora se dio al revés. Eso es así. Nos compartimos. Está bien que sea entre hermanos y yo lo amo con todo mi corazón. Deportes extremos, jangueo y más los encuentras en la revista En Punto el segundo miércoles de cada mes en El Nuevo Día o accede a enpuntopr.com. Hasta la próxima.